¿Puedo salir del país si tengo un caso abierto de DUI? Ok, so, la respuesta corta es sí, esa es la regla general, pero siempre hay un montonazo de excepciones a la regla. Normalmente, generalmente la respuesta es sí, porque si usted tiene un caso pendiente de manejar bajo la influencia, usted no ha sido encontrado culpable de la ofensa todavía, simplemente es una acusación. So, sí, usted puede salir y entrar del país, no hay, no, en teoría, no debería de haber problema. Ahora, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, cuando usted trate de entrar de nuevo a los Estados Unidos, le pueden hacer unas cuantas preguntas y todo eso. Pero si usted dice, no, tengo un caso pendiente y todo eso, pero tengo que ir a la corte, pues generalmente no hay problema si tiene papeles. Bien, obviamente, una persona que no tiene papeles es otra historia, pero si tiene por lo menos papeles para estar aquí, sí va a poder entrar de nuevo. Generalmente no hay problema. Ahora, puede haber una excepción. ¿Qué pasa si usted tuvo un caso de manejar bajo la influencia donde alguien sufrió un daño grave y lo clasifican como un delito mayor? Y si el juez en la corte impuso una orden diciendo usted no puede salir del condado o no puede salir del país, en esa circunstancia no pudiera salir porque el juez específicamente puso una orden. Pero generalmente, en un caso de manejar bajo la influencia, no les ordenan a las personas que no pueden salir del país. Ahora, le voy a decir una cosa. Si usted está en probación o libertad condicional por un caso penal, incluyendo por manejar bajo la influencia, puede haber una condición ahí. No es necesariamente de poder salir del país o entrar, pero si usted está en probación, usted le tiene que dejar saber a la corte si usted está intentando a mudarse. Por ejemplo, si yo vivo en una dirección y me quiero ir a otra dirección, tengo 10 días desde que yo me mude para notificar a la corte de mi nueva dirección. Y si estoy planeando de irme de los Estados Unidos y vivir en X sitio, va a ser necesario dejarle saber a la corte que me estoy mudando. Eso siempre es una condición de probación por cualquier delito. Por cualquier delito, siempre una condición de probación es que usted tiene 10 días de mudarse para notificar a la corte su nueva dirección. Pero la respuesta general es no. Cuando usted tiene un caso pendiente de manejar bajo la influencia, usted puede entrar y salir del país, no hay problema. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre estos casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ari de la Bahía, y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte California, llame ahora para hacer una cita gratis. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. Hemos resuelto más de 5.000 casos aquí en el área de la Bahía. So, llame hoy mismo para programar su cita gratis hoy. 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800 y recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, su abogado criminalista.